Doblé la esquina con miedo ante lo que podría revelar el haz de luz. De repente vi resplandecer el símbolo de una antorcha pintada de forma tosca. Tras él, oculto por una roca, había un baúl de metal abollado. Estaba ahí por algún motivo lleno de suministros, pilas, bengalas, munición. Dejado por alguien que sabía lo mismo que yo. O era probable que incluso más. El agente Nightingale no quería estar en Bright Falls. Esos pueblos le daban náuseas. No le gustaban los árboles ni el café. Y ahora sabía que había horrores detrás de cada fachada, de cada sonrisa. No quería nada, salvo subirse al coche y dar media vuelta. Conducir hasta desmayarse o hasta que se acabase la carretera o la bebida. Pero había trabajo por hacer. Debía detener al novelista a toda costa.
Tenemos que movernos, vienen más. Esa linterna es de juguete. Las bengalas alejarán a esos cabrones. ¿Usted también los ve? Joder, claro que los veo. Hay que moverse. ¿Por qué? Porque así es la historia. Sí, pero... Andando. Perdí el arma ahí atrás. ¡Oh! Tengo una pistola. No deja de enfocarlos con la luz. Me llevó un tiempo, pero lo reconocí. Estaba en el transbordador cuando llegué con Alice. La había estado mirando. Sabía quién era yo. Estábamos en la dirección de Lover's Peak. No podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. ¡Venga, Wake! ¡Más vale que siga! ¡Quinta por mano! Usen las bengalas de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto. Deme la pistola. Nada que hacer, güey. ¡Está de broma! ¡Deme la pistola! No hay tiempo para charlas. ¡Conténgalos, joder! ¡Solo un poco más! ¡Asústelos! ¡Desluz a esos cabrones! ¡Así se dejará! ¡Solo un poco más! ¡Ya casi lo tengo! ¡Vale! ¡Ya está abierta, güey! ¡Dese prisa! ¿Seguro? Hay que prepararse, pronto estarán aquí. ¡Eso es, Wake! ¡Un poco más! ¡Ahí hay más bengalas! ¡Esté preparado! ¡Les plantaremos cara mientras vengan! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, Wake.
vayamos al grano. ¿Dónde está mi mujer? Sabía que iba a decir eso. Lo había leído antes. Es usted un escritor magnífico. Enhorabuena. Va a provocar algo glorioso y terrible en cuanto pase el correspondiente control editorial. ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero. O ella sufrirá como nunca. ¿Cómo? ¡Aquí! ¡Le juro que lo mataré si le hace daño a Alice! ¡Me oye! ¡Vuelva! Tenía a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos. Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. En más de una ocasión, Alice había intentado explicarme lo que suponía tener miedo a la oscuridad. Para ella no se trataba solamente de la ausencia de luz, sino de algo más tangible. Era algo que se podía palpar y sentir. O peor, algo con una mente propia. Algo maligno. Para ella, las cosas cambiaban cuando la oscuridad las envolvía. Se convertían en algo diferente, algo extraño. Perdían toda su inocencia. Lo cierto es que nunca había comprendido realmente sus palabras hasta ese momento. Rusty me había advertido acerca de estas trampas. Dolía muchísimo, estaba atrapado. Sara no dio importancia a las amenazas legales que había proferido el agente de Wake. Lo dejó marcharse sin discutir porque había algo en el escritor que no sabía identificar, algo que le recordaba a su padre. No podía concebir que Wake le hubiera hecho nada malo a su esposa. Después pensó en la forma en que fue a ver a Harman, en la irritación que mostró de improviso. Thank you.
La noche no había traído sino una sucesión de situaciones desesperadas. Me había vencido el cansancio. Me sentía como si me hubieran masticado y escupido. La linterna me pesaba. Apretar el gatillo era sentir una sacudida de dolor en el brazo. Pero por fin había salido del bosque y la situación parecía aclararse. Entonces oí la motosierra. Oí cómo se estrellaba el avión. No tenía sentido. Estaba claro que había caído allí, pero era muy bien y te llevaba décadas sin volar. Al verlo, un escalofrío me recorrió. Comida te permite ahora.
El depósito de troncos estaba hecho un desastre. Habían tirado la oficina modular barranco abajo. El oficial Thornton salió nervioso, respirando con dificultad por el esfuerzo. No hay nadie. Qué raro. ¿No te parece raro? Aburrido, Mulligan profirió una especie de gruñido. Coño, siempre es raro todo, Thornton. Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez. Barry vio cómo la oscuridad atacaba el centro para turistas, comenzó a dar crédito. Los hombres a los que Al había disparado no eran pueblerinos colocados. El mundo había cambiado, como un canal que cambia la emisión sin avisar, y crees que estás viendo una comedia cuando se trata de una película de terror. Cuando los pájaros atacaron la cabaña, Barry no se sorprendió. Estaba muerto de miedo.
Las sombras se agitaban y el viento se levantaba a mi paso por el bosque. Sentía que la presencia oscura me observaba. Después, la luz de la luna fue tapada por las sombras que corrían por el suelo con violencia, moviéndose con agilidad. La oscuridad se cernió sobre los árboles y volvió a disiparse, dejando ver a los poseídos. No habían llegado allí por medios naturales. Para allí. Y no abras la puerta. No, hombre. Escóndete. Volveré pronto. Y por lo que más quieras, no apagues la luz.